yo no soportaba más. Mas he tenido que seguir, porque amaba a mis hijos. ¿Cuántas veces yo quise separarme? Pero a plan de amenazas, yo tenía que aguantarme. Yo no soportaba ya tanta humillación, tantos problemas, que al final tuve que tomar una decisión. Yo tuve que irme. El amor se acaba cuando los golpes comienzan. Yo alcé mis cosas y me he ido. Mi marido, pastor, él era muy atrevido. Él era un hombre abusivo. Fue un hombre que me dejó muchos traumas. Muchos me dicen que yo he soportado mucha cosa de él. Y que tal vez era que a mucho tiempo atrás yo lo haya dejado y haber tomado la decisión que yo he tomado. Pero pastor, yo era muy cesada, yo era tímida, callada, miedosa. ¿Cómo le podría encarar a él? Y yo no conseguía. Cuando él se enojaba feo, se accionaba de una manera muy prepotente. Incluso, llegaba días que él me agredía, me jalaba del cabello, me golpeaba. Ay, pastor, si te contara todo lo que yo he pasado con él, fueron cosas que yo nunca quisiera ver vivido. Eran situaciones que yo nunca quisiera haber pasado. Las humillaciones que él me daba, la manera que él me trataba, me hacía sentir la peor, la más despreciada. Un día él se ha descontrolado, pastor. Él agazó un cuchillo y lo colocó aquí en mi cuello, amenazándome y diciendo: yo te voy a matar, ¿eh? Respondeme una vez más así, que yo te voy a matar, desgraciada, te voy a matar, insultándome de pesa, de vaga y de muchas y otras cosas. Mis hijitos cosían diciendo: pai, para con isso, pai, não faz isso com a mamãe, pai, para de ser assim, pai, para com isso, pai. Parece que quando ele se enojava, eu não sei dizer-lo, mas parece que um demônio entrava sobre ele, porque él se tornaba una persona muy diferente de la que yo conocía. Esa es la verdad. Él comenzaba a explotar. Y cuando la máquina fallaba, nosotros teníamos una oficina y si la máquina comenzaba a fallar, él ya comenzaba a patear la máquina. Él comenzaba a golpear en la máquina, comenzaba a dar golpes en la máquina. ¡Oh, maldita máquina! ¡Porcaría de máquina! ¡Máquina que no sirve! ¡Soncera de máquina! ¡Soncera de máquina! ¡Oh! ¿Sabes? Era un loco. Yo no podía decirle nada. Si yo le dijera a él: oye, cálmate, no hagas eso, él ya comenzaba a querer agredirme. ¿Cuántas veces él llegó a mí y me dio un manazo en la cara delante de mis hijos? ¡Ay! No me vas a hablar de esa manera. ¿Me estás entendiendo? No me vas a hablar de esa manera. ¿Dónde está la comida?
¿Dónde está la comida? ¿Por qué no has ido a preparar todavía la cena, porquería? Preparamos la cena hoy, sonsa, inútil, busa. ¿Vos qué sabes de la vida? Sonsa. Pastor, yo no merecía vivir aquello. Yo no merecía vivir aquello. Yo me callaba. Yo me quedaba calladita. Yo no le contaba nada a mi papá. No le contaba nada a mi mamá. Porque tengo muchas decepciones también de eso, pastor. Te cuento que yo siempre lo amé a mi papá y a mi mamá. Pero cuando yo tenía 15 años, mi mamá me contó que yo no era su hija. Tú no eres mi hija. Tú no eres mi hija. Yo te he agarrado a vos porque mi prima, ella, sabes, mi prima, ella conoció una amiga que estaba embarazada y como yo no podía tener hijos, entonces yo te he agarrado a vos. ¿Por eso me tratabas así? Yo no sé qué es el amor de mamá. ¿Qué es el amor de papá? Yo no sé. Porque desde mis 7, 8 años en la casa, yo solo he trabajado. Mi mamá a mí nunca me ha dicho que me amaba, o nunca me dijo a mí que yo era su hija querida. No, yo parecía más su empleada. Yo parecía más, sabes, su sirvienta, tanto de ella y de mi papá. A mis 16 años, yo he pasado un abuso de mi propio padre, que ni era mi padre. Era apenas un hombre que decidió cuidarme junto con mamá. Y solamente eso. Sí. Fue por eso también que yo me he juntado. A mis 17 años, yo me he juntado con mi marido. Mi marido se llamaba Adelio. Y pues, él era mi mayor. Aproximadamente unos 15 años mi mayor. Él era viejo. Y pues, él me ha dado la oportunidad de poder salir de casa. Él siempre me decía, tu mamá mucho te usa. Tu mamá se aprovecha de vos. ¿Te paga? ¿Tu mamá te paga? ¿No te está pagando? ¿Cómo no te va a pagar? ¿Cómo no te va a pagar? Porque vos, jucha, vos eres una mujer. Yo sé que tienes 17 años nomás, pero vos eres una super mujer. Yo era y todavía soy de pollera, pastor. Una persona que era muy tímida y cuando Adelio me hablaba, yo me quedaba zorra. Me agachaba y no decía nada. Adelio, él era un vecino de la casa. Él vivía al lado de nuestra casa y fue él que vendió el terreno a mamá, también a papá. Adelio, de alguna forma, él siempre venía a la casa para hablar sobre los terrenos y que hay que regularizar tal documento, que hay que hacer determinada cosa allí, aquí, ¿sabes? Él siempre venía hablando de esos temas, más que todo en la casa. Él siempre estaba pasando por allí para informarnos de esas cosas. Y en esas que él venía, mamá siempre se lo preparaba comida. Adelio siempre hablaba con mi papá y los dos conversaban, reían, incluso tomaban. Y fue en una de esas tomadas que él estaba un poco bozacho. Él, cuando iba a la cocina y yo estaba allí, él comenzaba a acercarse. Él comenzaba a querer tocarme. No, señora Adelio, no haga eso, por favor. No, señora Adelio, no. Shh. Es que eres muy linda. ¿Quieres ser mi enamorada?
Siempre me hablaba. Y él me decía, ¿por qué no te vas de aquí? Te puedes venir conmigo. Yo tengo un lugar donde te puedo recibir. Te puedo llevar conmigo. A La Paz. Y de La Paz nos podemos ir a Brasil. ¿Por qué no te vienes a Brasil conmigo? En Brasil es lindo. Y quiero decirte algo. ¿Sabes que tu papá no es tu papá, no ve? ¿Sabes que tu mamá no es tu mamá? ¿Sabes, no ve? Pero yo nunca te mentiría a vos. Yo siempre te hablaría la verdad. Él siempre me hablaba o siempre trataba de acercarse de mí. Y yo pasé, sabes, muchas cosas en la casa. Cosas que yo no aguantaba más. No. Mi papá me pegaba mucho. Y él, como ya me había abusado, siempre intentaba abusarme de nuevo. Siempre trataba de tocarme de nuevo. Por favor, papi, no hagas eso. Por favor. No le vas a decir nada a tu mamá. ¿O quieres destruir esta familia? No, no quiero destruir nada. Pues bien. Entra a tu cuarto. Cosas acontecían conmigo. Yo no aguantaba lo que yo pasaba en aquella casa. Y usted puede decir, ¿nunca has intentado hablar con tu mamá? ¿Nunca has intentado quejarte a alguien? Sí, 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 yo intenté. Yo le dije a mi mamá. Yo le conté todo lo que te estoy diciendo aquí a mi mamá. Mami, el papá me ha hecho esto. El papá me hizo esto. Mami, el papá me hizo esto. ¿Y qué aconteció? Mamá hizo un escándalo en la casa. En el comienzo, mamá lo ha encarado a él. ¿Por qué estás tocando a la niña? La niña me ha dicho que vos le estás tocando. ¿Por qué estás tocando a la niña? ¿Qué te pasa? ¿Enfermo eres o qué? ¿Qué tienes en tu cabeza para querer tocar a la niña? ¿Qué cosa tienes en tu cabeza? ¿Por qué estás tocando en la niña? La niña, esta niña habla. ¿Y has pensado si ella cuenta al vacío? ¿Y has pensado si ella va a contar aquí, va a contar allí? ¿Estás loco? ¿Estás loco de hacer esto? ¿Qué tienes en tu cabeza? Mamá comenzó a ceñirlo. Pero lo que más me dio rabia es que después de que mamá lo trató a él, él le convenció a mamá. Es que cariño, amor, yo sé, yo he errado. Yo soy hombre. Yo soy hombre y ella me ha molestado. Ella me ha molestado. Ella comenzó a ¿sabes?, provocarme. ¿Cómo tu propia hija? Es tu propia hija. ¿Cómo vas a hablar una cosa de esas? Para mí fue muy difícil, pastor. Y peor cuando yo descubrí que yo estaba embarazada de mi propio papá. Yo pensé que mamá lo botaría, que mamá me salvaría, que mi mamá o mi madrastra me ayudaría. Pero no. Vamos a ir a un centro. Ven, alístate tus cosas. ¿Qué centro, mami? Un centro vamos a ir. Vení a apurar. Alístate tus cosas. ¿Cómo así? Mamá me hizo abortar. Y yo quedé embarazada y me hizo abortar. Fue por esa
razón que yo me escapé. Fue por esa razón que yo me fui de la casa a mis 17 años. Aquel aborto hasta el día de hoy no sale de mi cabeza. Aquel aborto hasta el día de hoy no sale de mí. Yo pienso muchas veces en lo que he hecho y me siento muy mal, y esa es la verdad. Entonces, yo no quería seguir allí, porque aquel tipo que decía ser mi papá volvería a dañarme de nuevo. Él con seguridad volvería a querer hacerme algún daño nuevamente. Yo no tengo dudas de eso. Don Adelio me decía: ¿quieres venir a mi casa? Tus papás están en el otro lado de los terrenos. Ven a mi casa. Vení aquí. Yo te voy a cuidar. Vamos a cocinar. Yo he ido. Yo le conté a Adelio todo lo que mi papá me ha hecho. Le conté lo que mi mamá le ha socapado. Y él me ha dicho: oh, no, 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 no. Ese hombre te va a hacer maldades de nuevo. Ese hombre te va a hacer algún daño posterior y tal vez peor, mejor. ¿Por qué no nos vamos? Vente conmigo. Ese hombre te va a matar. Yo te amo. Yo sé que soy muy viejo, yo soy mucho tu mayor, pero yo te amo, mamita. Dime algo. Yo era callada. Yo tenía miedo, era tímida. Pero yo sabía que aquella era la única manera de irme. ¿Por qué? Porque yo no tenía dinero. Porque yo no tenía nada. Yo no me junté con Adelio porque yo lo amaba. Me junté con Adelio porque era la única manera de poder escaparme de la realidad que yo vivía y poder escaparme de mi papá. Nos hemos ido con Adelio hasta La Paz. Y la verdad es que mi papá y mamá me buscaron las dos primeras semanas. Es lo que yo tengo entendido. Ellos suponieron que Adelio se escapó conmigo y que yo me escapé con él. Y no hicieron más nada. No corrieron atrás de mí después de dos semanas. Los vecinos de aquella región le comentaban a Adelio: parece que no les importa que su hija se ha perdido. Parece que felices están. Parece que más tranquilo están. Parece que no se preocupan de la chiquita. Nadie sabe de nada. Así nomás hablan. Si ha querido ir, pues que se vaya. Quiere hacerse de marido. Que se vaya nomás, pues. ¿Qué voy a hacer? Así nomás son los hijos ingratos. ¿Me crees? Bueno, nos hemos quedado un año hasta que yo complete mis 18 años. Adelio fue mi marido. Yo no voy a mentirte que en el comienzo yo sentía asco cuando él me tocaba o cuando él me besaba. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué más haría yo? Aquella era la verdad de mi vida. Y él me acariciaba en el rostro y me decía: mamita, nos vamos a ir a Brasil. Ya tienes 18 años. No vamos a encontrar problema en atravesar la frontera. Solo tienes que regularizar tu documento y vámonos. Está bien, Adelio. Si tú quieres eso, yo me voy. Yo me voy contigo a Brasil. Fue de esa manera que yo vine a parar aquí en Brasil. Muchos hombres dicen: ¿por qué la mujer es fría? ¿Por qué somos frías?
es porque no sabes lo que hemos pasado. Es porque la mayoría no tiene idea de qué mundo hemos venido y de qué nos han hecho. Porque una mujer nunca contará todo. Porque si contamos, nos desprecian, nos humillan, nos rebajan. Bueno, nos hemos venido a Brasil. Adélio tenía parientes aquí. Un hermano de él estaba aquí en Brasil, el cual nos recibió las dos primeras semanas. Adélio había vendido algunos terrenos que él tenía. Económicamente en Bolivia, Adélio mandaba bien. Tenía recursos, más que todo en terrenos. Y con ese dinero, Adélio montó un taller aquí en Brasil. Ya de cara, en el primer mes, hemos comenzado a tener un taller. Y los dos hemos comenzado a trabajar. Adélio me enseñaba, no voy a negar que en muchos momentos él fue como un papá también para mí. Porque él me mostraba cómo debería costurar. Dice él que en Bolivia, en una parte de su vida, él había sido sastre y que el papá de él tenía una sastrería. Y fue así que yo comencé a costurar. Trabajábamos los dositos, yo cocinaba y él de alguna manera me cuidaba. ¿Sabes cuando te falta amor propio? ¿Te falta autoestima? Pues yo no sé lo que es eso. ¿Amor propio? ¿Qué es eso? No, yo no sé. Lo único que le puedo decir es que fue horrible. Vivir con un hombre que no amas. Mas aprendí a amar. Aprendí a valorarlo. A quererlo, porque en esta vida yo no tenía papá, yo no tenía mamá, y mi verdadera mamá me regaló a la que fue mi madrastra. No tengo a nadie, solo tengo a Adélio. Fue estando con Adélio en aquel año, ya cuando tenía 18 años, aquí en Brasil, fue cuando nació mi primer hijo. Mi primer hijo lo colocamos el nombre de José. Es porque me gustaba mucho una ilustración bíblica que yo escuché aquella época de José, el gobernador de Egipto. Y lo puse ese nombre. En el siguiente año tuve otro hijo. Y su nombre de él lo pusimos de Benjamín. Bueno, Benjamín era el hermano menor de José y fue por eso que le puse ese nombre. Y con mis dos hijos hemos comenzado a seguir nuestra vida, trabajando, cuidando, pero no sé en qué momento, yo no sé en qué instante. ¿En qué momento he permitido que todo esto acontezca? Yo no sé. Claro, Adélio ya tomaba desde Bolivia. Solo que aquí con su hermano, él comenzó a tomar más. Y era muy constante su bebida. Y yo le decía, Adélio, tenemos que trabajar. Tenemos que avanzar el servicio. Lo estamos dejando abandonado, Adélio. ¿Qué? ¿Me quieres enseñar a mí? ¿A mí me quieres enseñar a trabajar? Yo te he enseñado a costurar a vos. Y vos me quieres mandar a mí. No te metes con mi hermano. Te vas a meter con mi hermano. Mi hermano se ha dado todo. ¿Ya? ¿O estás extrañando a tu papá? ¿Estás extrañando lo que te tocaba a tu papá? ¿Me crees que él me decía eso? Adélio, para. No hables así. Yo te estoy diciendo, porque tenemos que entregar el servicio. No me trates de esa manera.
esses comportamentos de Adélio han começado a piorar. Começaram a ser cada vez mais agressivos. E eu me recuerdo que um dia eu estava esperando-lo. E eu estava embarazada, pastor. Estava embarazada de meu primeiro filho, José. Estava com uma barriga tão grande. E eu seguia trabalhando. E eu he trabalhado hasta que tenha meu filho praticamente. Los 9 meses de gestação, eu he trabalhado. E acaso Adélio se preocupava? Adélio não se preocupava. Adélio não se movia. E eu lhe dizia: tenho que ir ao médico. Ah, ya, mañana vamos a ir. Nada. Ya, semana que viene vamos a ir. Nada. Adélio não se preocupava. Adélio não se preocupava. E um dia, seu irmão ha venido. E por isso eu não me dava bem com seu irmão também. Porque esse seu irmão venia quando não era para venir. De lo nada. Sabes, aquele irmão que viene sin avisar. Que não llama para dizer: estou viniendo. Que de lo nada aparece en la casa. Yo no sé, para algunos puede ser bueno. Para mí no era. Porque teníamos servicio para entregar. Teníamos que entregar servicio. Su hermano llegaba. Y listo. Se olvidaba del trabajo, se olvidaba de la firma, se olvidaba del alquiler, se olvidaba de todo. Adélio, yo sé que tu hermano ha llegado, mas hay trabajo. E sabes que é o pior? É que Adélio e seu irmão começavam a tomar. Vamos tomar. Tem cerveja? Tem cerveja? Se não tenho, vamos comprar. Vamos tomar. Adélio, temos que entregar serviço. Deixa-me tomar. Déjame tomar un ratito, pues tanto trabajando, vamos a tomar un rato, vamos a cañar. El problema, pastor, es que ellos comenzaban a tomar y se perdían 3 días tomando, 2 días tomando. Y comenzaban a tomar el día entero y colocaban sus chichas a full volumen en la casa. Sus chichas a full volumen, ¿sabe? Esa clase de música que a mí me gusta también. Pero era tan fuerte. Yo decía, por lo menos baja ese volumen, pues, Adélio. Los vecinos van a decir: A mí, vas a enseñar. Ya vos que sabes. No sabes de nada. ¿Qué sabes vos? Sabes de nada. Callate, ¿eh? Ya se... ¿Dónde está la comida? Dale comida aquí a mi amigo, a mi hermano. Dale comida a mi hermano, no seas así. Ay, me va a dar comida hoy. Ay, me va a dar comida hoy. A mi hermano te serví comida hoy, como tu rey te servir. Él era así. Totalmente descontrolado. Totalmente sin noción. Incluso llegó días que él se pasaba de bosacho. Yo sé que él era bosacho, ¿no? Y de bosacho me decía: oye, oye. Mi hermano, ¿cómo es? Vamos a apostar aquí. Vamos a apostar aquí. Por mi mujer te apuesto. Yo me sentía ofendida. ¿Usted me cree, pastor? Que él hablaba así de mí. A su hermano. No, a mi mujer le voy a apostar. Le voy a apostar a mi mujer hoy. Era así. Era un problema tras otro problema. Y yo tratando de acabar el servicio con una barriga grande. Esperando que mi bebé nazca. De 9 meses. Y fue ahí que él se salía. Ahorita voy a venir, amor. Vidita, ahorita voy a venir, ya. Un ratito a esperar. ¿Para qué?
Cuando él se salía, se lo gastaba todo el dinero. Y cuando llegaba, llegaba sin plata. Sí, sin plata él llegaba. Sin nada él llegaba. Yo no sé en qué él gastaba el dinero. Hacía desaparecer 500, 600, hasta 1000 reales ha hecho desaparecer. Y en mi época, pastor, que yo llegué acá, 1000 reales era mucha plata. Mucha plata. No que hoy día no sea, pero en aquella época que yo llegué acá, 1000 reales era mucho dinero. Yo me recuerdo que con 50, con 100 reales comprabas harta cosa en el supermercado. Harta cosa, por demás. Y la verdad es que él lo hacía gastar. Él se iba a tomar y sin plata aparecía. Sin plata aparecía. Solo llegaba el taxi en la casa. De taxi me llegaba. ¡Oye! ¡Oye! Vas a pagar el taxi hoy. Ha llegado ahí el taxi. Me ha traído. Vas a pagar ahí. ¿Cómo vas a pagar? ¿Con qué plata voy a pagar? Porque él manejaba todo el dinero. Yo no agarraba ni un centavo. Él me daba 20 reales para la semana y me decía, tiene que alcanzarte para la cebolla, para la carne, tiene que alcanzarte para todo eso de ahí. Aunque no me creas, Pastor Moisés, aunque usted no me crea, él me daba 20 reales para que yo haga las compras de la semana y ay de mí si le pidiera plata. Ay de mí si le pidiera dinero. Era así, sí. Era de esa manera, sí. Yo no sabía, con aquella barriga, mi bebé, a veces yo me antojaba comer una frutita. Sabes, cuando estás embarazada, tienes deseos, antojos. ¿Será que podíamos comprar alguito para comer? Me antojo pizza. ¿Pizza? ¿Para qué pizza? Eso va a ser mal a la guagua. ¿Para qué pizza? Ya. ¿Será que podías comprar manguita? Es que manguita me antojo. ¿Para qué manga? No precisa. Ese negocio de antojos, esa es charla, esa es cosa de mañuda. ¿Qué es eso de estar ahí? Me antojo que mi bebé va a nacer con cara de manga. Ese es un ser, es eso. Tienes que comer lo que hay. Hay arroz. ¿Quieres comer? Es comer. Hay naranja. Naranja comer. Es lo que él me hacía. No, está bien. Está bien. Yo me callaba. Pobre de mí si yo le discutía. Y una vez embarazada mismo, me dio un manazo en la cara. Solo porque yo le he ido a buscar en la cancha. Es que yo estaba preocupada. Él me ha dicho, voy a ir a la cancha, voy a ir con mi hermanito. Ese es su hermano, ¿sabes? Me daba rabia. Y yo quiero decir esto a los hermanos de los oyentes. Si tienes tu hermano y el chango tiene que trabajar, déjale trabajar. A veces uno no sabe, mas le estás atrapallando en su trabajo. Déjale vivir a tu hermano. Déjale vivir a tu hermana. A veces quieren hacer esas reuniones familiares, pero a veces hay trabajo, uno tiene hijos para sustentar, uno tiene una esposa. Pero él le valía un nada mi vida. Y si su hermano le decía vamos, él cosiendo iba. Y él se ha ido a la cancha. Pastor, me ha preocupado. Teníamos trabajo para entregar. Yo con una barriga tan grande y yo seguía costurando. Yo no me quejo de lo que estaba trabajando. Yo no me quejo, pastor. Pero él no llegaba y un rato me he hesitado y también me he preocupado. Porque algunas veces él se ha hecho asaltar cuando estaba borracho. Era medianoche y media. Él no llegaba. Yo le he llamado a su hermano. ¿Acaso su hermano contestaba?
le he llamado a la esposa de su hermano. Y ella me ha dicho, ah, aquí en la esquina están tomando, ese es tu esposo y mi marido cuando comienzan a tomar. Ay, grave son, yo no sé qué voy a hacer también. Mi concuñada también se lloraba. También sufría. Yo, con mi vasija así, me puse una chompa. Era un mes de junio, hacía mucho frío. Yo me salí y me fui a buscarlo. Esto que le estoy contando, por lo menos en esta época, era por la región do Belenzinho. Región do Belenzinho muchas personas deben conocer. Bueno, yo estaba yendo en la plaza principal, ahí siempre hubo un bar, hasta el día de hoy hay. Mi esposo estaba tomando ahí con su hermano. Yo me estoy acercando ahí y él me ve. Solo que él finge que no me ve. Y yo le estoy llamando para que no le haga quedar mal con sus amigos. Yo de afuerita le estoy señalando. De afuerita le estoy mirando así como decir, mira, estoy aquí, amor. Adelio. Adelio. Incluso al garzón que estaba allí sirviendo, le he dicho, aquel es mi marido, el que está de verde, es mi marido. ¿Le puedes llamar, por favor? Yo estoy aquí afuerita, discretamente, por favor. El hombre no me entendía bien. Disculpe, señora, yo no entendí usted. ¿O qué que usted está queriendo decir? No, mi marido, de verde, verde. ¿O hombre de verde es su marido? Sí, sí. Por favor, llámame lo que venga. Ya, él fue a llamarlo. El único problema es que aquel garzón no lo hizo de forma discreta. Le tocó a mi esposa y le ha dicho, oye, tu esposa ali fora, está chamando. Sus amigos, mi cuñado, comenzó a gozarle en ese instante. ¡Ah! ¡Mandacho, mandachín! ¡Ah! ¡Michirica! Allá anda donde tu comandante, pues. Te ha venido a buscar tu general. Tu coronel te ha venido a buscar. Oye, mandao. Anda, pues tu coronel está llamado. Todos se han comenzado a hacer la burla. Oye, oye, oye. Tu jefe, tu patrón, te ha venido a recoger hoy. Tu pañalcito más te va a cambiar. Oh. Hermanos, no se hagan la burla. No se hagan la burla, ¿sabes? De esas personas que su esposa le viene a buscar, no se hagan la burla. Ustedes no saben cómo eso afecta a un machista. Alguien que es machista no le gusta que le digan mandacho. No le gusta, se siente ofendido. Mi esposo se ha renegado. Mi esposo se ha renegado. Incluso el garzón de aquel lugar dijo, oh, su esposa está grávida y você está bebendo aquí, cuida lá da sua mulher, pô. Você não pode fazer isso não, meu filho. Você não tem que fazer isso daí não. Vai lá cuidar da sua mulher. El garçom, eu não sei de onde ele era, ele falava um português meio zaro, meio diferente. E ele começou a acercar-se, você não pode fazer isso com sua mulher não. Você tem que cuidar da sua mulher. Você não pode ser assim. Sua mulher grávida aqui na porta do bar. Pode acontecer um assalto, meu filho. Você não pode fazer isso, não. Cuida lá da sua mulher. Meu esposo. Quedou zorro. Rojo, totalmente zorro. E foi aí que meu esposo se acerca de mim e me disse, para que has venido? ¿Por qué has venido? Es que estaba preocupada, Adelio. Tenemos servicio para entregar, Adelio. Estoy preocupada, Adelio. Por favor, ¿será que podemos ir a la casa? Y también tengo dolores. Aquí me está doliendo mi vasija. ¿Será que podíamos ir a la casa? Por favor, ¿sabes? Estoy preocupada y... ¿Preocupada? ¿Preocupada? ¿Yo qué tengo que ver? Pues si te duele, anda pues, al médico. ¿Para qué me vienes a hacer quedar mal aquí con mis amigos? ¿Con mis hermanos? Hasta el garzón me está ciñendo aquí por tu culpa. ¡Me estás haciendo ver mal! No,
es que Adelio, es que me estoy sintiendo un poquito mal. Tenemos servicio para entregar, Adelio, hay que pagar alquiler. Hay que pagar alquiler, Adelio. Yo me estoy preocupando. Yo no sé si tenemos plata, si no tenemos, yo me preocupo. Yo no quiero que mi hijo, yo te he dicho el otro día, compremos cuna, vos no has querido comprar. Sopita para la guava, compremos, te estoy diciendo. Y vos aquí te vienes a tomar, te lo gastas la plata, Adelio. Vos dices, no hay dinero, pero aquí estás tomando. Yo no aguanto eso. Tienes que parar con eso. Yo no quiero más vivir así, Adelio. Yo no quiero. El garzón se acercó. Ô, meu filho, está fazendo sua esposa chorar. Vai para casa, vai. Eu não vou te dar mais bebida, não. Vai para casa, filho. Você não pode fazer a sua esposa chorar desse jeito. Não pode. Que coisa você tem na cabeça? Fazer sua mulher chorar assim? Que é isso? Desculpe. Tô indo a casa. A minha casa tô indo. Apurar, vamos. Nos hemos venido a pie. Era un silencio en todo el camino. Adelio no me ha dicho nada. Absolutamente nada. Pero llegando a la casa, ¿por qué diablos has venido a buscarme, ah? ¿Por qué soncera de diablo me has venido a buscar? Me has hecho quedar mal. Es que estaba preocupada. Shh. Estoy hablando. Cállate. No, es que... Shh. Estoy hablando ahí. Cállate, he dicho. Es que... Shh. Te estoy hablando. Mayores hablando aquí, respeto. Respetos guardan respetos. ¿Por qué has hecho eso? ¿Querías quemarme o qué? ¿Querías quemarme? No, es que Adelio... ¡Cállate, te he dicho! ¡Te he dicho ¡Nunca más me hagas... ¡Nunca más! ¡Nunca más me vas a hacer eso! ¿Me has entendido? ¡Nunca más! ¡Nunca más me vienes! ¡Cállate! ¡Vos llorar no más sabes! ¡Quédate callada! ¡Porquería! ¡Pareces una niña ahí que se queda llorando! Él me ha pegado. Me ha golpeado. Y después de golpearme, una vez más me vienes a la cancha de esa manera, te voy a romper. Te voy a romper, te voy a sacar tus dientes, ¿me has entendido? ¿Me has entendido? Sonsa. Fue de esa manera que cada vez... Yo me quedé más callada. Él era un loco. Él era muy loco. Y yo no aguantaba más seguir como yo estaba siguiendo. Y fue en aquella semana que yo estaba trabajando todavía. Y mi bebé nació. Fue triste porque... Él no estaba en la casa. Yo solo sentí como... ¿Sabes? Uno siente que la bolsa se hace viento, entonces... Yo sentí algo mojado aquí sobre mis piernas. Quedé desesperada. Y él no estaba. Él estaba tomando con el hermano de él, el Ariel. Yo tengo mucha sabia del Ariel. El Ariel, mi cuñado, era un interesero.
solo aparecía cuando le convenía y se lo llevaba a mi esposo. Yo no sabía qué hacer. Y yo le llamaba y él no me contestaba el celular. Yo le llamaba y él no me atendía, entonces yo cosí para pedir ayuda al vecino. Así todo mal. Así toda mojada y incluso hasta sangrando. Yo me fui a pedir ayuda afuera, sintiendo dolor fuerte en mí. Mi vecino, él, un hombre muy amable, su nombre era Javier, y él salió para ayudarme. ¿Y tu marido, señora? No sé, no me atiende. No me atiende. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Yo te voy a ayudar. Vamos, vamos al hospital. Yo tengo caso, yo te voy a ayudar. Aquel hombre me cargó, no sé de dónde sacó fuerzas. Me cargó en sus brazos. Me colocó en su carro. Y yo sentía dolores. Y él pisó fuerte para que yo vaya. Me llevaron al hospital o a la maternidad Leonor Méndez, que también es aquí en Belénciño. Y fue ahí que nació mi bebé, José. En vez de estar con mi marido, el vecino se quedó allí conmigo, desde el comienzo hasta el final. Has escuchado la primera parte de la historia de esta mujer que con seguridad todavía te hará pensar bastante. Mañana la parte 2 de esta historia. No salgas de sintonía. Dentro de algunos minutos entraremos al sector de confesiones. Usted pasa por algo parecido. Su marido ya le ha hecho esto. No salgas de aquí. Vamos a charlar sobre esto. Gracias por asistir en Facebook y en el YouTube.